la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, o como eran, y algunos dicen, que son, a día de hoy, más conocidos, que perduran, hasta día de hoy. Porque no olvidemos que toda buena historia merece ser adornada. Y como no podía ser de otra manera, esta orden de monjes guerreros está atada al yugo de las conspiraciones, de las mentiras, de las suposiciones. Y esta noche intentaremos desvelar algunos de estos grandes enigmas de la historia y que hoy están escritos entre las páginas de la revelación del Grial viviente. Los caballeros templarios, legendarios monjes soldados de la Edad Media, guerreros de Dios, hombres santos y endiablados luchadores, con voto de pobreza, pero más ricos que los reyes. Cuenta la leyenda que custodiaban la reliquia más valiosa de la cristiandad, el Santo Grial. Tesoro este tan preciado que les concedía un poder sin igual. Pese a esta condición, los templarios son destruidos y su fortuna desaparece. ¿Quiénes eran los caballeros templarios? ¿Y se puede revelar hoy en día el auténtico secreto de su poder? Prometeréis a Dios y a la Señora Santa María que siempre, de manera absoluta y sin concesión, mantendréis permanente vuestra castidad. Que no obtendréis riquezas ni honores, y que nada, ni siquiera esa espada, os pertenecerá. Que serviréis a Dios como el más pobre de los mortales, y que renunciáis a vuestra voluntad hasta el fin de los días. Que nunca abandonaréis esta casa ni por una causa fuerte o débil, ni por un motivo mejor o peor. Soportaréis palabras malsonantes. Y si queréis dormir, se os hará velar. Y si deseáis velar, se os mandará reposar. Pues sois siervo y esclavo de esta orden, y habéis jurado proteger la cristiandad con vuestra vida. Pues el temple es la espada de Dios y tú, templario, el brazo fuerte que empuña su ira. Todo lo que se va a exponer esta noche aquí ha sido investigado y documentado por nuestro compañero, escritor de varias obras literarias que ha levantado ampollas en más de uno, y que su último libro, La revelación del Grial viviente, va prácticamente por el mismo camino. Buenas noches, José Luis. Hola, Jorge, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, compañero? Pues bien, deseando compartir con nuestros amigos oyentes una vez más pues esta parte de la historia que, como bien has indicado, sigue siendo un enigma para muchos, y estando, manteniéndose oculta. Pero bueno, como también ya lo has comentado, y si me lo permites lo repetiré, en este libro de La revelación del Grial viviente sí que vamos a revelar, si no todos, la gran mayoría de estos enigmas, de estos secretos que se han mantenido ocultos hasta hoy día. José Luis, empecemos por el principio. Brevemente, ¿quién eran los caballeros templarios? Bueno, como tú has dicho y como la mayoría de las personas ya conocen, la orden de los pobres compañeros de Cristo, o caballeros templarios, porque este nombre es, diríamos que se apócopo haciendo referencia al lugar donde se encontraban, donde estuvieron ellos ubicados cuando llegaron a Jerusalén, que ahora explicaremos, y que no era otro que las caballerizas del templo del rey Salomón en Jerusalén. Por lo tanto, este nombre de caballeros templarios viene precisamente por esta circunstancia, ¿no? Por haber estado, permanecido la orden durante esos 9 años que estuvieron en Jerusalén, en este lugar, en las caballerizas. ¿Quiénes eran los caballeros templarios? Bien, en principio, si tenemos que acogernos a la orden
diríamos a la regla de la orden, a lo que tal como se constituyó en el Concilio de Troyes en el año 1128, pues nos van a decir, de hecho sería la primera y la única orden religiosa de monjes guerreros, es decir, de una serie de, en este caso, personas como cualquier otra orden religiosa de cualquier tipo, donde todos eran monjes, pero no combatían, no realizaban ningún tipo de combate, ni guerreaban con nadie, y en este caso, que veremos el porqué, sí que se iba a autorizar por parte del Papa y que se haría en un concilio, en este concilio de Troyes de 1128, se le iba a dar esta peculiaridad a esta orden, que eran monjes, se regirían por una regla, en concreto la que harían para ellos el abad Bernardo de Claraval, que sería la orden que el Cister tenía para ellos, la orden de benedictina de San Benito, y que aquí se ajustaría añadiendo un voto más. La orden de San Benito, en este caso, hacía referencia a la regla, quiero decir, a tres votos, al de castidad, al de pobreza y el de obediencia, y aquí se le añadiría un voto más, un cuarto voto, que era el de que se comprometían a salvaguardar y a defender los santos lugares, incluyendo su propia vida, es decir, si tenían que dar la vida por ello, pues que también la darían. Este era el cuarto voto que diferenciaba a esta orden de guerreros militares con las otras, puesto que, como veremos, iban a dedicarse a enfrentarse no solamente al infiel, a veces incluso a los propios cristianos, como veremos más adelante si hay tiempo. Se nos dibuja el templario como alguien devoto, pobre y con un gran honor, pero ¿realmente eran así o no eran tan rectos en creencias y actitudes? Mira, yo en el libro hago una distinción y lo matizo porque es muy importante, porque ahí está la clave para entender muchas cosas que han sucedido con la orden del Temple y que se ha llegado a manipular en la mayoría de las ocasiones. Dentro de lo que es la orden del Temple, los jefes templarios, podríamos decir que existía otra orden, es decir, habían dos órdenes dentro de la misma, y me explico. Estaban los caballeros, los que se dedicaban a guerrear, los que iban a luchar, los que se iban a enfrentar con la espada, y luego estaba esa orden de élite, que le digo yo, una orden elitista, donde iban a estar unos maestros, unos personajes que tenían un conocimiento profundo, un conocimiento esotérico, un conocimiento que estaba reservado solamente a unos elegidos o escogidos, ¿no? En este caso, por los que iban a dirigir la orden en todos los sentidos. Y claro, en ese sentido, a tu pregunta, pues podríamos decir que los que estaban a pie de caballo, los que iban a guerrear, pues simplemente conocían lo que se le permitía conocer. Ellos diríamos que eran los peones de un tablero de ajedrez donde eran dirigidos a las distintas batallas y eran entrenados para eso, para ser hombres que obedeciesen sin ningún tipo de titubeo a las órdenes de los maestres, que entregasen la vida si era preciso, que no se rindiesen en la batalla, que luchasen hasta morir, y esto pues les hizo ser unos guerreros muy temidos por todos, porque demostraban un valor, pues te diría casi único y reconocible en otros ejércitos, por decirlo así, en otros soldados, en otros hombres de otros lugares. Eran realmente unos luchadores únicos. Esto les valió que fueran reconocidos en todas partes e incluso pues temidos, pero a la vez los templarios, diríamos, de esta élite, de los que estaban en esta orden más profunda, ellos tenían contactos con otras culturas, por ejemplo con los árabes, y con los hebreos y con culturas de las que ellos también iban a compartir y iban a deber un conocimiento que sería el que luego les iba a posibilitar obtener esos tesoros, entre comillas, lo de tesoros, ¿no? Y ese poder que le haría ser la orden más poderosa en ese momento sobre la tierra. José Luis, ¿en qué momento esos monjes pacíficos cambian las plegarias por las espadas? Bueno, en principio, fíjate, ahora vamos a hablar del personaje, el verdadero, yo le digo promotor, aunque sería el creador, el fundador, a pesar de que no aparece como tal en la orden, que sería
Bernardo de Claravall. Su nombre era Bernard de La Fontaine. Era el tercero de 8 hijos de un matrimonio de unos nobles de Francia, de la zona de Dijon, cerca de Lyon. Y este personaje es clave en la orden. ¿Y por qué digo que es clave? Él es el que va a impulsar la creación de la orden. De hecho, yo en el libro ya narro cómo se origina cuando Bernardo de Claravall decide ingresar en una orden que no se conocía por entonces, hacía pocos años que se había creado, no tenía más de una docena de monjes, imagínate qué clase de orden, que era la del Cister, que había sido fundada hacía pues 10 años atrás o 13, no muchos más, por Robert de Molesmes. Cuando llega Bernardo de Claravall, que tenía 20 y pocos años, y era un hombre que se le llamaba, no por casualidad, la boca de miel, porque era muy dulce hablando y tenía una facilidad de convicción tremenda con los demás, pues él decide ingresar en la orden del Cister, que entonces el abad era Esteban Harding, y se presenta allí ni más ni menos que con 30 personas que lo acompañan para ingresar de golpe a la orden del Cister. Y aquí está Bernardo de Claravall con algunos de sus hermanos, con amigos, con criados, con toda, ya te digo, una cantidad de personas que llegarían hasta la treintena. Y fíjate que antes de ingresar a este monasterio del Cister, él durante 6 meses, diríamos que se dedica a conseguir la lealtad de esas personas que le van a acompañar en el ingreso a la orden, pero a su persona, a él, al Bernardo de Claravall. Cuando a los 6 meses ya está convencido de que esas personas van a ser leal a él más que a la orden que van a ingresar, es cuando él, en el año 1113, si no recuerdo mal, va a fundar un monasterio en un lugar que hasta un siglo después no se va a conocer, que está en el norte de Italia, en la región de Liguria, y que es un pequeño principado. Para los amigos que conocen un poco la península ibérica, les hablaré de Andorra, para que tengan una idea, pues es un principado que se llama Seborga, de unos 14 kilómetros cuadrados. Aquí Bernardo de Claravall es donde va, a planificar y a llevar a cabo pues un plan que ya estaba concebido con antelación, desde la primera cruzada en el 1099, cuando los cruzados, después de la convocatoria del Papa de entonces, creo que era Urbano I, si no recuerdo, Urbano II, se dirigen a Tierra Santa y conquistan Jerusalén en el año 1099. Pues bien, resulta que entre aquellos caballeros que regresan de Tierra Santa hay uno, o por lo menos hay varios, pero los que destacan sería el conde Hugo de Champagne, que era amigo de Bernardo de Claravall y sus tierras estaban muy próximas al lugar donde de Dijon, donde vivía la familia de La Fontaine, de Bernardo de Claravall. Este conde va a traer consigo un secreto y lo acompañará quien luego sería gran maestro de la orden, que era Hugo de Payens o Paines, que era un, vamos a decir, como un siervo de este conde, ¿no?, que era vasallo de él y luego va a ser su jefe, su gran maestre. Es curioso. Pues bien, te digo esto porque en este pequeño principado, en Seborga, Bernardo de Claravall, que funda ese monasterio a la vez que ingresa al Cister, va a dejar a dos de estos monjes, de estas dos personas que le acompañan, en concreto era, creo que era Rosal y Gondemar, los nombres de estos monjes, los van a dejar a cargo de un secreto. Tiene que estar custodiado en ese lugar, no puede estar en otro, un lugar que no conoce nadie, para una orden que aún no se había creado oficialmente. Y lo curioso es que tanto el conde Hugo de Champagne, como Hugo de Payen, como su tío André de Montbar, el tío de Bernardo de Claravall, que luego será el gran maestre, el quinto gran maestre en el año 1153, justamente cuando, el mismo año que fallece Bernardo de Claravall. Bueno, yo voy dando un poco de estos datos así, esparcidos, pero porque veremos que tiene una importancia muy grande en esta historia. Estamos en el año 1113, bien, llega el año 1117, durante 4 años, del 13 al 17 van 4 años, que están estos dos monjes custodiando ese secreto en este monasterio que ha fundado Bernardo de Claravall en Seborga. Llega este año de 1117 y
Bernardo les dice a estos dos monjes que ya quedan liberados de su juramento de permanecer, pero que ahora les da otra misión, que tienen que acompañar junto con siete hombres, que luego en los nombres, que si quieren los daremos, y si no, pues tampoco es que ahora tenga mucha importancia, pero bueno, que ahora te diré los nombres de todas maneras, estos van a fundar la orden del Temple en Jerusalén. Se van a ir a presentar precisamente al que entonces era el rey, que sería, si no recuerdo mal, Balduino II, creo que es. Le van a presentar esta orden, que él va a aceptar, y aquí será donde, diríamos, de una forma efectiva ya van a empezar a funcionar y se van a instalar en Jerusalén, en este lugar que hemos dicho que serían las caballerizas del templo del rey Salomón. Pues bien, junto a estos dos hombres, y esto es una lista que está registrada, es decir, que no es que no exista y sea producto de la fantasía o la ficción, sino que es una lista que aparece, como te digo, en los documentos que se descubrieron en este lugar de Seborga hace ya unos años, aunque no es del dominio público de todo el mundo, pero que existen. Y aquí, como te digo, había una lista de siete personajes, o nueve en total, que sería el de Hugo de Payen, o de Payen, que iba a ser el gran maestro de la orden, Geoffroy o Godofredo de Saint-Omer, André de Montbard, el tío que he dicho de Claraval, Chamban de Saint-Amand, Payen de Montdidier, Geoffroy o Godofredo de Bissot, Gondemar, uno de los frailes que he dicho antes, Hugo de Rigaud, Roland. Bien, todos estos nombres, que luego veremos que solamente van a cambiar dos o tres una vez que estén ya en Jerusalén, son los que van a formar la Orden de los Caballeros, los primeros nueve caballeros templarios. Por lo tanto, este documento nos está demostrando que efectivamente la Orden del Temple ya fue planificada por Bernardo de Claraval años antes de que se fundase. No obstante, van a pasar 9 años más, casi 10, desde que de Jerusalén es aceptada la orden ordenada por Balduino II hasta el Concilio de Troyes, como hemos mencionado, en el 1128, donde el que sería luego el gran maestre, o el primero, Hugo de Payen, va a realizar un viaje desde Jerusalén, va a ir a Roma, al Vaticano, a hablar con el Papa entonces, y luego se va a dirigir a Troyes. ¿Y por qué a Troyes? Pues porque Troyes era la zona, el territorio que estaba bajo la jurisdicción del entonces conde Hugo de Champagne, que por cierto, él no llegó a formar parte de la orden porque murió en este tiempo que hemos comentado, en el año creo que fue en 1125, no llegó a formar parte de estos nuevos caballeros. Pero fijaos un dato muy curioso, y es que tanto el conde Hugo de Champagne, que le cedió, por cierto, los terrenos a Bernardo de Claraval, en Clarbus, precisamente para fundar ahí ese monasterio, el primer monasterio de la orden que fundaría Bernardo de Claraval, fue en esas tierras donadas por el conde Hugo de Champagne. No olvidemos, el Concilio de Troyes se lleva a cabo en las mismas tierras del conde Hugo de Champagne. Aquí van a tener incluso, diríamos, la central, ¿no?, el cuartel central de la orden. En principio va a estar allá, en este lugar de Clarbus. Te decía que muere el conde de Champagne, pero antes de morir ya había abandonado todas sus posesiones, sus tierras, aparte de las que había donado a Claraval, el resto las cedió a, creo que era un sobrino o a un familiar. Él ya lo dejó todo, abandonó todas sus riquezas. O sea, que esto que hemos dicho, que comentabas al principio, de que efectivamente tenían que abandonar las riquezas personales, así lo hacían. Hugo de Payen, que era, digamos, pues un vasallo del conde, el conde le obligó a casarse en segunda nupcias, porque era viudo ya, con otra, una dama importante de las familias de entonces, de esta zona que estamos hablando. Y dices, bueno, ¿cómo es que le obliga a casarse con esta familia, con esta mujer, si se supone que tenía que hacer el voto de pobreza y tal, y el de castidad, ¿no? Bueno, pues parece ser, tal como yo explico con detalles en el libro, porque necesitaban tener, diríamos, un cierto poder dentro de la nobleza de aquel lugar y de aquel momento. Luego va a abandonar Hugo de Payens a la familia, a los hijos, para integrarse en la orden. O sea, y estamos hablando de meses de diferencia, ¿no? Es decir, que vemos que hay una planificación muy anterior,
a la fecha de fundación de la orden y que se lleva a cabo por los personajes que te estoy comentando, por sobre todo el primero, el conde de Champagne, Hugo de Payens o Payens y Bernardo de Claravall. Los demás caballeros que también estaban con ellos, diríamos, en, como se suele decir en el argot, en el ajo, ¿no?, que conocían el tema de qué iba a ir, que son los 9 originales, cada uno luego va a tener una importancia tremenda en esta orden. La intención de esta orden, bueno, en principio lo que se dice oficialmente no tiene mucho sentido, porque decir que 9 caballeros que se presentan al rey Balduino de Jerusalén después de la primera cruzada para custodiar o para salvaguardar a los peregrinos que llegasen a Tierra Santa en una extensión de terreno de miles de kilómetros cuadrados, cuando ya habían otras órdenes como la de San Juan de Jerusalén o la de los caballeros teutónicos, por ejemplo, que eran órdenes militares. Estas órdenes ya sí que estaban destinadas a ser guerreros para vigilar, custodiar estos caminos. Pues no tiene mucho sentido que 9 caballeros se presenten como una orden militar, en este caso diríamos seglar y militar, para custodiar una zona que era imposible que pudiesen abarcar cuando encima existían otras órdenes. Esa excusa, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, era la que utilizaron, pero no era el motivo real. El motivo real no era ese, y más cuando vemos que luego durante esos 9 años se dedicaron a buscar otros secretos o otros tesoros que estaban ocultos, si no en el subsuelo del Templo de Salomón, de las caballerizas, posiblemente en unas grutas, en unas cuevas, que yo ya pongo incluso fotografías del lugar y las menciono en el libro, que son las de Sedecías, que son unas cuevas tremendas que tienen kilómetros de profundidad sus galerías, no se conocen todas a dónde van a parar lo que hay oculto en ellas, y era donde los israelitas, los hebreos, obtenían la piedra que luego iban a utilizar en la construcción del templo. Por lo tanto, no es difícil suponer y dar casi por sentado de que si los judíos tenían que ocultar algo cuando eran atacados y querían saquear el templo de Jerusalén, pues qué lugar más idóneo que estas cuevas de Sedecías, como uh-huh. digo, que están en Jerusalén. Posiblemente fuese aquí donde encontrasen lo que estaban buscando. Y lo que estaban buscando, que no vamos a dar todos los detalles, porque si no me dirán, bueno, pues para qué he escrito el libro, ¿no? Casi 700 páginas, ya ves, 690 páginas, por cierto, con más de 320 fotografías y documentos que avalan, pues, lo que estamos contando en el libro, toda esta historia. No se puede resumir y no se puede dar una sola respuesta para explicar todo uh-huh. esto, es imposible. Por lo tanto, de ahí la necesidad de escribir un libro con toda esta información y con esta cantidad de páginas. José Luis, sí. Vamos a dejarlo del secreto un poco para el final, dejamos a los oyentes un poquito así en la intriga. Háblanos de el uniforme de los caballeros templarios, porque seguro que también algo se esconde detrás. Sí, bueno, cuando llegan allá, claro, se supone que como van con este voto de pobreza, pues no tienen ropa ni tienen nada para utilizar como uniforme, y en este caso se les facilita el mismo uniforme que estaban utilizando los caballeros del Santo Sepulcro, que por cierto, el que diríamos caballero que llega a Jerusalén en la primera cruzada y que acepta ser el gobernador, rechaza ser rey de Jerusalén, lo rechaza porque él no se veía que tenía que ostentar ese título de una tierra que pues 1000 y pico de años atrás había sido el reino de Jesús y de María Magdalena, ¿no? Así de claro. Y este era un descendiente precisamente de Jesús y de María Magdalena, que era Godofredo de Bullón, si no recuerdo mal el nombre, ¿no? Entonces, este hombre, Godofredo de Bullón, lo que hace es asimismo nombrarse como protector del Santo Sepulcro, es el que va a proteger el Santo Sepulcro de Jesús. Incluso veremos que utiliza una cruz como si fuera trenzada, que es la que luego vamos a identificar con los caballeros del Santo Sepulcro, y también el gobernador de Jerusalén. El título de rey hasta Balduino II, como hemos dicho, no se va a utilizar por primera vez.
Y estos caballeros del Santo Sepulcro tienen la cruz que te he comentado en un hábito blanco. Y ese es el que van a utilizar los caballeros templarios durante el tiempo que van a permanecer en Jerusalén. El mismo hábito, el mismo uniforme, por decirlo así, que utilizaban los caballeros del Santo Sepulcro. Incluso luego el sello de la Orden del Temple, que vemos que es como una especie de círculo con el título en el latín de los caballeros de Cristo, y aparece un caballo con dos caballeros sentados, o sea, dos en una misma montura, dos caballeros sobre un mismo caballo, ¿no? Y vemos que aquí la cruz que tiene en el pecho no es la cruz paté típica que luego vamos a ver que representa a la Orden del Temple, de la cual si hay tiempo hablaremos, porque los oyentes, no todos, pero la mayoría, ni se imaginan realmente cuál era su significado y de dónde procedía. Entonces, esa cruz latina, pues, que sería la cruz que vamos a ver en los cruzados, cuando en la primera cruzada el Papa les otorga esta cruz roja, es una tela roja que van a coser, van a añadir en esa túnica blanca o un color así ocre, sería el que ellos van a utilizar como estandarte, que reconoce a los cruzados. Es la que vemos también en el sello de los caballeros templarios, no es la cruz paté. Esa aparecerá después cuando ese temple oculto, esos caballeros de la élite del temple, van a empezar ya a utilizar los conocimientos que han adquirido gracias a ese tesoro o a ese secreto que ellos poseen, y vamos a ver cómo van a aparecer luego por toda Europa, sobre todo lo que es Francia, Inglaterra, España, Portugal, Italia, toda Europa, construyendo unos magníficos templos, catedrales, con un estilo que conocemos ahora como el gótico, que nada tenía que ver con lo conocido hasta entonces, con novedades totalmente absolutas, donde la luz tiene una importancia, vamos a decir, por encima de todo, y tiene su razón de ser, como luego el oyente y quien lea el libro va a entender, porque aquí aporto fotografías que, como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. Uh-huh. Entonces, este sería, a tu pregunta, el uniforme inicial de la orden, que luego vamos a ver que va a cambiar y por los motivos que te he comentado. Uh-huh. José Luis, quiero dar un salto en la historia, casi medio siglo, porque también lo reflejas en tu libro, y aunque parece que no, pero tiene mucho que ver, al parecer, con los caballeros templarios, y es otro dato muy importante en casi todos los libros de historia, como es el descubrimiento de América. Cuando Colón llega allí con sus barcos, y quiero que se lo expliques tú, en las velas, precisamente, valga la redundancia, de sus barcos, había algo muy significativo. Sí, vamos a ver. De acuerdo con la historia, América, el continente americano, pues se habría descubierto por Cristóbal Colón en el año 1492, tal. Bien, esto es lo que la historia oficial nos cuenta. La historia real es muy distinta. No es esta, al contrario. América ya, indistintamente de Colón, ya se conocía desde muchos siglos atrás. Bien, los caballeros templarios, uno de estos secretos, porque veremos que hay más, pues es precisamente el conocimiento de esa tierra, de esa América, y cómo ir hasta allá, y dónde ir, y de dónde obtener, pues, lo que luego les va a servir para ser tan poderosos, para poder construir todos esos templos y catedrales por toda Europa, que no es ni más ni menos que la plata. La plata, en aquella época, hablamos de la Edad Media, era muy escasa en Europa, por lo tanto su valor era muy similar al del oro. Pues imagínate que de golpe aparecen ahí unos caballeros, unos señores cargados con toneladas de plata que les permite construir todos esos, castillos, construir iglesias, templos, catedrales. Tenemos la de Notre Dame en París, tenemos Chartres, tenemos infinidad de catedrales, todas construidas con ese dinero templario, que no es otra cosa que la plata que ellos obtienen en América. ¿Y qué pruebas tenemos de esto que estoy diciendo? Bueno, pues en América y sobre todo en la parte del norte de Argentina y también de Uruguay y toda aquella zona, hay lugares donde los caballeros templarios dejaron muestras de su estancia, como son cruces marcadas templarias con signos, letras, incluso hay toda una escena, una como si fuese una serigrafía donde se ve a un caballero templario con el blasón,
llevando la lanza, el blasón, con todo el uniforme que ellos tenían, atacando en una escena de combate, por decirlo así, y que por analizado por los expertos, bueno, pues se da esa antigüedad, en el año 1100 y pico, 1200, como mucho, ¿no? Y bueno, las fotografías de esto, que además fueron cedidas por un amigo argentino, están en el libro. Aquí pongo incluso la dirección donde pueden ver los originales, para que, bueno, no haya dudas. Como he dicho antes, una imagen vale más que mil palabras. Pero no solo es eso, es que además tenemos documentos. En el libro también se expone el manifiesto, la orden de los Reyes Católicos, cuando obligan a armadores de Huelva, sobre todo de aquella zona de entonces, por una especie de castigo, a que le cedan dos carabelas a Colón para hacer ese viaje, del que incluso ya le están nombrando vicealmirante, virrey de las Indias, etcétera. Una serie de información que en principio, si no se conociera la existencia de América, resultaba cuanto menos más que extraño, ¿no? Pero claro, ya sabía dónde iba, y tanto es así que Colón, como tú has dicho muy bien, en las velas lo que hace es poner la cruz paté, la cruz templaria, como ya hemos visto en varios dibujos, y bueno, yo en el libro también pongo alguna representación de ello. ¿Y por qué pone Colón eso? Primero porque él se dirigía al lugar donde estaban los templarios. Los templarios, cuando huyen en el año 1307, cuando son apresados en Francia por el rey francés Felipe IV el Hermoso, algunos, no todos, porque hay unos que se quedan allá, como el gran maestre Jacques de Molay, el maestre de Normandía, y algunos más, son apresados, y luego veremos que están durante siete años en las mazmorras, son torturados hasta que acaban siendo quemados en la hoguera, si hay tiempo hablaremos de ello. Pero bien, hablando de este tema que comentamos ahora de América, vemos que unos templarios huyen con los barcos, con las carabelas que tienen ancladas en el puerto de La Rochelle, que está en el sur de Francia, en la costa del Atlántico. De aquí se dirigen, una parte van a ir hasta Escocia, en las Islas Británicas, donde algunos caballeros, como tenemos constancia, hay documentos que también los aporto en el libro, van a luchar junto al que sería el rey Bruce contra los ingleses, y donde se les va luego a conceder una serie de privilegios y prebendas, que por cierto, de aquí surgiría uno de estos descendientes, del que luego sería el que construiría la capilla famosa de Roslin, donde vemos que ahí van a aparecer en unas columnas grabadas pues unas mazorcas, de la aloe vera, unas plantas que en definitiva no estaban en Europa. En aquella época no se conocían, porque aún no se había descubierto oficialmente, entre comillas, América por Cristóbal Colón. Pero bueno, es que este dato, en el libro lo traslado a una iglesia nuestra que tenemos en España, concretamente en Tarragona, en Siurana, donde aquí es una iglesia del siglo XII, mucho más antigua que la capilla que estamos hablando de Rosli, donde aparecen mazorcas, tomates, patatas, y donde vemos que en el frontispicio de la entrada a la iglesia, a Jesús no se le representa como se le representan la mayoría de templos católicos, sino que aparece sin cruz, es una figura más gnóstica que no católica, representado por el sol, María Magdalena con la luna, bueno, toda una serie de simbologías que no dejan lugar a dudas que estamos hablando de un templo que era, valga la redundancia, templario, de la orden del temple, y donde aquí estas evidencias que encontramos en él nos está indicando que los templarios en aquellas fechas ya conocían la existencia de América, porque estaban representando, como digo, y en el libro tienen las fotografías, pues en este caso unos vegetales como son las mazorcas o como son el tomate o la patata, etcétera, que no se conocía, no se tenía ni idea, exceptuando pues en este caso los caballeros templarios que habían estado en América. Y sobre la plata ocurre igual, hay también ya investigaciones de hace más de un siglo, incluso pongo el nombre de algunos de ellos, donde habían encontrado no solamente las minas o los posibles lugares donde la obtenían, sino los bloques para fabricar estos moldes, mejor dicho, los moldes donde fabricaban los lingotes de plata, ¿no? Por lo tanto, tenemos pruebas, tenemos evidencias y tenemos documentación. O sea, no hay ninguna duda, el que lo quiera dudar ya es problema de él, pero no hay ninguna duda de que los templarios conocían América y que estuvieron allá porque dejaron su firma. Y que Colón conocía toda esta historia, porque Cristóbal Colón, que
Claro, es que es meternos en otro tema que nos llevaría horas de hablar. Pues bueno, pues él pertenecía, vamos a decir, a la orden de la corona, o sea, perdón, a la corona de Aragón, del que él era vasallo del rey de entonces. Por eso en sus cartas, todas por cierto escritas en catalán, para el que no lo sepa, o sea, que ya demostraba que él por lo menos era conocía el idioma, porque en la corona de Aragón los reyes y todos los escritos se hacían en catalán, ¿de acuerdo? El rey, en este caso Fernando, incluso pues tenía el palacio en Barcelona, la mayoría de los reyes de la corona de Aragón, desde que el conde, creo que era Pere IV, desde que se casó con Petronila y tal, y pasó a ser regente de la corona de Aragón, aunque haya quien no le guste la idea, pero esa es la historia, es lo que hay, nos guste o no, la historia es la historia, pues uh-huh. Él tenía el palacio en Barcelona, y la mayoría de los escritos se hacían en catalán. Por lo tanto, Colón, que además era hijo de un noble y tenía, por lo tanto, contactos y conocimientos, de ahí que él escribiese en catalán y que luego se casara con la hija del gobernador de la isla, creo que es de Madeira o las Azores. Ahora estoy dudando si es Madeira o Azores, pero bueno, en el libro lo explico bien. Piensa que son miles de datos los que hay en el libro, miles, no estoy exagerando en absoluto, de información y de datos, y ahora la cabeza pues como me da un poco de vueltas, ¿no? Igual me confundo y en vez de Azores es Madeira. Pero bueno, Colón se casa con la hija de este gobernador, que también pongo los datos, y él aquí obtiene toda esta información, porque además entra en contacto con unos marineros de la Orden del Temple, y él sabe perfectamente a dónde va. Sabe, tanto es así que lo sabe, que cuando él mide las millas con los aparatos de entonces, el astrolabio y tal, tiene que engañar a la tripulación y decirles que han recorrido menos millas náuticas, porque claro, no les puede decir que él sabe a dónde va. Se suponía que iban a las Indias por otra parte, ¿no? Todo esto, a fin de cuentas, fue una especie de vamos a decir, de comedia, de parafernalia que tuvo que llevar a cabo, porque si no, solamente lo conocían uno de los hermanos Pinzón y otro más. Los demás eran marineros que la mayoría estaban cumpliendo una pena impuesta por los reyes católicos, ¿no? Entonces, Colón sabía perfectamente dónde iba, y la prueba de ello, que además de toda la información que se aporta en el libro, es que en las naves, en las carabelas, él tuvo que poner una cruz paté, una cruz templaria, que ya estaba, la orden desde 1312 ya había sido disuelta por el Papa Clemente V, en la bula del 18 de marzo, creo que es Vox in excelso, donde él ya disuelve la orden y dice que nadie que se haga pasar por caballero templario, que vista la ropa de templario, en este caso la cruz paté, o que actúe como templario, puede pertenecer a la Iglesia Católica, que queda excomulgado, ipso facto, automáticamente. Por lo tanto, imagínate que Colón, además que se llevaba algún judío, porque era la época en que los reyes católicos proceden a la expulsión de los judíos, tuvo que salir, como aquel que dice, casi de madrugada, ¿no? Y casi de una forma, curiosamente o paradójicamente, casi un tanto, diríamos, no secreta, pero sin llamar demasiado la atención, porque él tenía que decirle de alguna forma a los que estaban ahí esperando que él era templario o que estaba en conocimiento de todo lo que sabían los templarios. De ahí que tuviese esa orden. Estaba avisando, ojo que soy de los vuestros, ¿eh? No me disparéis, no me matéis a cañonazos, ¿eh? Por eso llevaba esa cruz, que estaba ya prohibida, que ya era de una orden disuelta, que nadie podía decir que era templario o que vestía como un templario o que actuaba, porque automáticamente era excomulgado. Y pensemos que en aquella época la Inquisición ya funcionaba muy bien, ¿sí? Entonces, esto suponía ser torturado, claro, en las mazmorras de la Inquisición, o sea, que no es algo baladí, no es una broma, ¿no? O sea, que ¿por qué Colón se arriesga y pone esas cruces templarias? Que, por cierto, aprovechamos ya para decir que aunque están saliendo muchas órdenes templarias, la orden original no puede existir, no puede existir porque sigue estando el Papa Clemente V, ya cuando la disolvió ya puso que era ad infinitum, es decir, para siempre, ¿no? Mientras que no venga otro Papa que lo cambie, la orden del Temple se disolvió y no puede existir como tal. Y si alguien dice que pertenece a esa orden por cualquier otro motivo que él crea que lo puede justificar, que sepa que no puede decir que es católico, porque está excomulgado
automáticamente. O sea, a día de hoy, aquellos que dicen que aún pertenecen o son caballeros de la Orden del Temple después de su disolución, digámoslo así, no es del todo legal. No es la orden que fue disuelta, ¿de acuerdo? Serán otras órdenes que se han fundado después, que se han creado, y que a estas personas pues les gusta este espíritu templario, que es muy, vamos a ver, es muy legítimo, que yo no estoy criticando eso. Lo que quiero aclarar es que el que piense que puede ser caballero templario, como la Orden del Temple de los pobres compañeros de Cristo, y católico a la vez, está en un error, está confundido. No puede ser, o es católico o es templario. Las dos cosas no puede ser porque se contradicen. Y ningún papa... Y esto lo quiero aclarar porque me encuentro, perdóname, a muchas personas, soy templario y católico. Hombre, no. Serás una orden que habéis creado ahora, que la queréis llamar templario, como si la quieres llamar como tú quieras, y que sois católicos, bien, si no hay ningún problema. Pero no sois los templarios de entonces de la orden que fue disuelta. Eso no puede ser porque el Papa ya lo designó en esta bula, y por lo tanto, mientras que no venga otro Papa y lo cambie, sigue en vigor. ¿Y ningún Papa de estos actuales tan modernos ha anulado esa orden? No, ni lo harán, por una sencilla razón. El Temple en aquella época era la organización más rica de entonces. O sea, todo lo que tiene el Vaticano ahora, pues imagínate, lo tenía la Orden del Temple, ¿no? Los bienes les fueron traspasados a otra orden, a la Orden de los Caballeros de Malta, que eran los de San Juan, que luego, como al tener que abandonar el territorio de Jerusalén, de Tierra Santa, pues se instalaron en Malta, donde tienen la central ahora, donde siguen, que son los Caballeros de Malta, y a estos se les pasó los bienes de la Orden del Temple. Ya no los posee, y bueno, aparte de que ya lo explico, también en el libro El Rey Francés se quiso aprovechar, porque el tema de este hombre ya es de película de ficción, de terror, pero bueno, al final lo que resumen es que los bienes de la Orden del Temple les fueron confiscados, expropiados, se fueron otros para la Orden de los Caballeros de Malta, de la Orden de San Juan de Malta, y por lo tanto, ¿qué pasaría si ahora un papa... Si alguien pudiera demostrar que son los verdaderos descendientes de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, de la Orden de los Caballeros Templarios, pues se le tendrían que devolver todo lo que se le quitaron, lo que le requisaron. No hay dinero para devolverles eso, ¿comprendes? Ya es una cuestión, ahora sería una cuestión económica, más que de otro tipo. Ahora, si alguien pudiera demostrar que son los verdaderos descendientes de esos caballeros que fueron torturados y quemados vivos en la hoguera, algo muy difícil de demostrar, pero bueno, que pudiera hacerse y la Iglesia reconociera que efectivamente, tal como vemos en el manuscrito de Chinon, un documento que escribió precisamente el Papa Clemente V entre el 17 y el 20 de agosto de 1308, es decir, unos meses después de haber sido arrestados los caballeros templarios, él reconoce que no, que son inocentes, que se les ha acusado de... porque todo esto viene de parte de, como he dicho, del rey francés, Felipe IV el Hermoso, que él ya tenía ganas de apoderarse de la orden, y no, entre otras cosas, porque les debía mucho dinero. Ya su abuelo, el que sería San Luis, Luis IX, cuando fue arrestado en la batalla que estaban llevando a cabo, creo que era la séptima cruzada en Egipto, fue apresado, y entonces pidieron un rescate muy elevado que no podía pagar el trono de Francia, y tuvieron que acudir a los caballeros templarios para que pagasen ese rescate. Ese rescate era tan elevado que los reyes de Francia nunca lo pudieron satisfacer, siempre les debían dinero a los templarios, no podrían nunca satisfacerlo ni con todo el tesoro del reino de Francia. Así que el rey francés, aparte de que se quería adueñar de la orden, huyó, o sea, vamos a decir, urdió un plan para no tener que pagar ese dinero, para apropiarse de los bienes de la orden y de paso eliminarla. Y como había utilizado al Papa Clemente V, que en su día había sido el arzobispo de Burdeos, que se llamaba Bertrand de Got, este Papa era un pelele, era una marioneta del rey. Hacía lo que le decía el rey. Además era un hombre que no tenía, como decimos aquí, no tenía sangre en las venas, ¿no? Y además estaba enfermo, tenía un cáncer de píloro, por lo que cuando este rey, junto con su primer ministro Nogaret, Guillem Nogaret, que este era un elemento de cuidado, urden este plan, ¿cómo vamos a coger y a eliminar la orden si dependían directamente del Papa? Porque la Orden de los Caballeros Templarios, cuando en el Concilio de Troyes ya se oficializa por fin, solamente le deben obediencia al Papa. Los caballeros a su gran maestre, pero el maestre al Papa, a nadie más. O sea que ningún rey podía hacer nada contra la orden. ¿Y qué pasa? Que había
una ley, como todas, la mayoría de ellas eran corruptas, en la que decía que cuando, y hablábamos antes de la Inquisición, si me voy del tema me lo dices, porque es que hay tantos datos, ya te digo, en el libro lo van a encontrar todo perfectamente detallado y explicado, y yo intento resumirlo porque siempre el problema que tenemos de tiempo, pero bien, decirte que había una ley corrupta y era que cuando un hereje, y hereje era aquel que no seguía las doctrinas de la Iglesia Católica de entonces, entonces la Inquisición se encargaba de torturarlos para que confesaran lo que la Inquisición quería que confesase. E incluso tenemos libros famosos como, bueno, Torquemada y luego Bernard de Huy, que era un dominico francés que escribió un libro cómo se tenía que torturar para no llegar a matar al que se torturaba y pudiera confesar, ¿no? O sea, es tremendo. Todo lo de la Inquisición es para escribir, no uno como ya escribió un libro, sino dos aparte. Bien, ¿qué pasa? Pues que esta ley corrupta que decía, dice que cuando alguien debe un dinero a un hereje, no está obligado a pagarlo. Es más, cuando alguien denunciaba a alguien diciendo que era hereje, que la había visto hacer tal, que si brujerías, que si cual, pues a esta persona, como lo llevaban a la tortura, a la Inquisición, pues tú cuando te están torturando, que te están arrancando las uñas, que te están clavando clavos en aquella silla de clavos, haciendo que te hacen barbaridades, que te estiran en el potro, bueno, pues tú cantas la marimorena y limas y lo que te digan, y hablas en chino mandarín, si te, ¿me entiendes? Lo que te pidan, cualquiera, que es lo que ocurrió con los grandes maestros de la orden. Por eso ellos, cuando los torturaban, pues tenían que decir lo que les dijeran. ¿Y qué pasa? Pues que normalmente cuando la Inquisición llevaba a una persona a torturar, pues decía y firmaba todo lo que le dijera. ¿Las consecuencias de ello? Pues que el que la había denunciado cobraba una tercera parte de sus propiedades, de sus posesiones. La otra tercera parte iba para el rey, para el Estado. Y la otra tercera parte iba para la Iglesia. Negocio redondo. Como siempre. ¿Entiendes? Negocio redondo. Entonces, ¿qué hace el rey? Dice, vale, no me dejáis que yo sea el gran maestre de la orden, porque él quería ser el gran maestre de la orden, el rey Felipe IV. Como en aquel momento era el gran maestre, ya de Molé no le permite ni siquiera que se alíen con los caballeros de San Juan de Malta, que también le propone, también se niega, porque la orden del Temple, como he dicho antes, era la que poseía más bienes de todos, o sea, era lo más poderoso que existía en el mundo. Pues, yo cómo me voy a repartir lo mío con este y con este, ni hablar, no quiso. Entonces, ¿qué hace el rey? Coge y los acusa de herejía. Al acusarlos de herejía, ya el Papa no puede intervenir para cortar aquello. No obstante, Clemente V, que estaba enfermo, como te he dicho, de un cáncer de píloro, le dice al rey que se espere, que no haga nada, que espere que se cure y tal, que él ya hablará con el gran maestre y mirará. Y el gran maestre, de hecho, le dice al Papa que sí, sí, que investiguen lo que quieran, que no tienen nada que ocultar, que ellos no han cometido ninguna herejía. Pero en ese interín que el Papa se pone peor, que se agrava, el rey coge y con el primer ministro Guillén de Nogaret, pues consiguen, bueno, a unos ex caballeros templarios, unos que sí, que habían sido expulsados por las barbaridades que habían cometido, como testimonios para decir que los caballeros templarios, pues que hacían, que eran sodomitas, es decir, homosexuales, que practicaban el sexo homosexual, que escupían la cruz de Cristo, que adoraban a un tal ídolo llamado Bafomet, bueno, toda una serie de cosas que en el libro la explico y además creo que aporto la respuesta, ¿no?, de por qué, quién era Baphomet y por qué se llamaba así, etcétera. Pues esto les sirve para que, al ser condenados por herejía, el rey automáticamente se apropie con esa tercera parte, que se quería quedar con todo, que deja de pagar la orden del Temple, porque ya no estás obligado a pagar a un hereje, eso es lo que te decía al principio, de esta orden corrupta, que fíjate, o sea, que como aquel es hereje, porque así lo ha dictaminado la Inquisición, que para eso lo han torturado, pues tú ya no le tienes que pagar nada. Fabuloso, ¿no? Y encima te quedas con una parte de sus bienes. La Iglesia con otra tercera parte, tremenda, y el Estado y el rey con otra tercera. Así que el rey mata, como decimos aquí, dos pájaros de un tiro. Deja de ver la deuda que tenía contraída con la orden y encima se apropia, y bueno, tres pájaros, porque y la disuelve, porque como tiene al Papa, al pelele este, el marioneta del Clemente V, que hace lo que el otro le diga, pues lo tenía todo resuelto. Pero claro, los caballeros templarios, que aparte de poderosos, tontos no eran, y tenían también su servicio secreto, un día antes, el 12 de octubre
de ese año 1307, recordemos que el 13 de octubre, que era viernes precisamente, luego se va a instaurar como el día de la mala suerte, ¿no? El viernes 13. Hace referencia precisamente a este día, a este hecho. Pues el 12, el Temple ya había huido por la noche desde el puerto de La Rochelle, en el Atlántico. Y, como he dicho al principio, una parte de estos caballeros se irían hacia las Islas Británicas, hacia Escocia, para ayudar al rey Bruce contra Inglaterra, y la otra parte se iría para América. Con lo que el rey francés se quedó con dos palmos de narices. Por eso no encontró nada, ni documentos, ni tesoro, ni nada de nada. Uh-huh. Y bueno, no sé, si me he perdido algo, dímelo tú, porque... No, de momento no. El tiempo nos va apretando, José Luis, así que vamos a encarrilar la recta final. Venga, muy bien. Has dicho antes que la cruz no significa lo que los oyentes creen. Explica brevemente qué significa. Sí, bueno, y luego, por otra parte, José Luis, algún secreto que los caballeros templarios escondían. Bueno, precisamente los caballeros templarios utilizaban un lenguaje oculto, un lenguaje críptico, y utilizaban para ello la cruz, que se conoce de ocho beatitudes, que no es ni más ni menos que la templaria, pero que en las esquinas se alargan como pico, o sea, ocho, ¿no? Ocho puntas, para que nos entendamos. Bien, esa cruz, si en el libro ya están las imágenes y los dibujos como la utilizaban, cada parte que se forma el triángulo de esas puntas, en la posición que tienen en la cruz, está indicando una letra. En el caso nuestro del abecedario español, veremos que las 28 letras del abecedario se corresponden con una posición. En el caso del abecedario hebreo, el judío, como tienen 12 letras, veremos también cómo se utiliza. Es más, ellos utilizaban un código, diríamos, utilizado militarmente sobre todo, y hacía como 2000 años antes, o sea, muy antiguo, antes de Cristo, 800, 1000 años antes de Cristo, y en ese código es cuando ellos pues podían mandar información, ¿no? De lo que hacía referencia a esos secretos que solo ellos conocían. Y claro, lógicamente tenían que utilizar un alfabeto secreto o una forma de comunicarse, que era mediante esta cruz. Este código se conocía también como una codificación, creo que es, no sé si ahora la tengo por aquí porque el nombre ahora no me viene a la memoria, pero te lo voy a decir rápidamente mientras te voy hablando. Es lo que ellos iban a utilizar, por ejemplo, cuando crearon las encomiendas de toda Europa, que luego la gente se tenía que trasladar de una a otra, o que iban a, en este caso, a Tierra Santa, a los lugares sagrados, pues tenían que proveerse de fondos, de dinero, y claro, no podían llevarlo encima porque había muchos asaltantes en los caminos, y eso pues era un peligro. ¿Qué hacían? Se llevaban una especie de documento escrito por los templarios desde la orden, en este caso, perdón, desde la encomienda que saliesen, para que en cualquier momento, cualquier otra encomienda, lo pudieran cambiar por dinero. Vamos, lo que hoy día conoceríamos como un pagaré, por decirlo así. O sea, que los templarios ya empezaron a utilizar la banca que conocemos como medio para, en este caso, poder transportar dinero, no, que no fuera físicamente, y llegar allá. Y esto lo utilizaban con este código que te digo, utilizando pues la cruz, que como verán, porque esto es una imagen, si no lo ven no lo puedo explicar, pero ya más o menos he dicho cómo funciona, ¿no? Y este otro código de los alfabetos. Este sería uno donde ellos guardaban los secretos, estas simbologías ocultas, y bueno, otro sería el que hacía referencia, por ejemplo, a esta cruz paté, que aunque se tiende a decir que es la representación de la pata de oca, paté viene de pata, patas de oca, que la oca tiene mucha importancia dentro de la orden, incluso vamos a ver que lo que se conoce como el Camino de Santiago, que por cierto, Santiago nunca estuvo en España, ni vivo ni muerto. Ese nombre, ya como explico en el libro, fue impuesto posteriormente para ocultar quien realmente estaba allí enterrado, que no era el apóstol Santiago, sino que era un obispo, el obispo hereje Prisciliano, del que también explico. Pues, como te decía, ellos utilizan este camino como, lo conocen como el camino de la oca, que incluso hay un juego, el juego de la oca, y nos va a explicar lo que en cada lugar podemos encontrar, y es una especie de camino iniciático. Luego utilizan otras cruces, como la Tau. La cruz Tau es para la parte, diríamos, iniciática, esotérica, de esta élite de los caballeros templarios, donde van a transmitir otros conocimientos. Y bueno, y así, como verán en el libro, yo explico toda la simbología oculta que utilizan los templarios,
la doble tau, cuando quieren significar la tabla esmeralda, lo como es arriba es abajo, por ejemplo, en fin, incluso cuando hablamos del pentáculo, la forma que tiene, por qué esa estrella de cinco puntas, a qué se refiere, qué es lo que hay, o sea, toda esta información, diríamos, esotérica, oculta, que utilizan los templarios, pues tiene explicación, por lo que te digo, porque tienen que salvaguardar secretos y se tienen que comunicar de esta manera. En el libro se explica, se aporta las fotografías y, bueno, lo va a entender cualquiera. Y lo que te decía de este alfabeto es un sistema criptográfico que se conoce como ATBASH, y esto ya era utilizado miles de años anterior. Y aquí, utilizando este alfabeto hebreo, tal como yo presento en el libro, veremos que, por ejemplo, la Sofía, María Magdalena, que era para ellos Nuestra Señora, cuando hablaban de Nuestra Señora no se referían a María la Virgen, como muchos creen, sino Nuestra Señora Notre Dame era María Magdalena. Y María Magdalena, que es conocida como la sabiduría, perdón, en griego, la Sofía, Sofía, si traducimos en este alfabeto que hemos dicho, ATBASH, con el idioma hebreo que ellos conocían y estudiaron, pues nos da la palabra Baphomet. Bueno, no sigo más aquí, porque si no, al final te voy a desvelar más de la mitad del libro, ¿no? Entonces, todo esto lo van a encontrar en el libro, y la explicación, y van a entender muchas cosas que hasta ahora, pues, seguían siendo un misterio. Y los misterios, pues, en este libro, creemos que son revelados. José Luis, ahora sí, para terminar, dile a los oyentes dónde puede adquirir aquel que quiera la revelación del Grial viviente. Bueno, pues si lo quiere firmado y dedicado por el autor, por mí, me lo pueden solicitar a mi correo, que es jljiménez@jljiménez.es, Jiménez con G de Gerona, y bueno, en pocos días, un par de días como mucho, lo tienen en su domicilio, firmado, dedicado a quienes ellos me indiquen, y bueno, y que espero que lo disfruten y que les guste. Pues José Luis, como siempre, un verdadero placer y un honor que hayas pasado por nuestro programa y que nos hayas tenido pues tan enganchados, ¿no?, los oyentes a sus auriculares, a la radio, yo en este caso a mis auriculares, porque hoy ha sido realmente una lección de historia, de esas que no se nos cuentan, valga la redundancia, en los libros de historia. Sí, claro, porque la historia oficial es la que les interesa explicar a los vencedores, ¿no? Siempre decimos que la historia la escriben los vencedores, pero luego está la historia real, que esa no es la que nos cuentan. Y bueno, pues aquí, como he dicho una vez más, sí que nos van a revelar esos secretos o esos misterios que no interesan a los poderes fácticos que se conozcan, ¿no? Lo he dicho, compañero. Y bueno, darte las gracias una vez más a ti y a este programa, pues por permitirme compartir con todos los que nos escuchan y nos siguen, pues toda esta información y estos conocimientos que sirven para que por lo menos las personas pues conozcan, vean un poco más la luz, ¿no?, como se suele decir, y no vivamos siempre rodeados de sombras o en la oscuridad. Gracias a ti, José Luis. Pues muchas gracias. Un abrazo y buenas noches. Un abrazo, buenas noches.